es importante que el ayuntamiento sea un gestor permanente para traer economía, trabajo, empleo y sobre todo recursos. Queremos trabajar con ustedes, señores ensenadenses. No tienen capitales para llevar a la educación, salvo con convenios como lo hace Tijuana. Cuenta con nosotros el profesor Julio César Herrera, a los del Frente Progresista. Gracias, gracias al maestro Irapa, Irapa Chico. Muchas gracias a todos, se los digo de corazón, gracias por ese tiempo, por esa paciencia, por ese entusiasmo y sobre todo la buena vibra y la energía que me están llenando. Queremos agradecer también al Frente Progresista que dirige mi amigo Joaquín Bolio. Ven para acá, Joaquín, hombre, ¿por qué tienes un nombre tan difícil? Joaquín Bolio. Y mi amigo Iván López, el Frente Presidente. A ellos dos y a todo su equipo, el entusiasmo que le imprimen aquí en Ensenada y en la zona sur, en San Quintín, en La Guerrero, en Cabalú, hasta Villa Jesús María. Todos como uno solo, todos con entusiasmo. Gracias, mi respeto.